¡Cojoy, compadres! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video del Compa Recio. Y la verdad, este video es con el motivo de fin de año. ¿Qué vamos a hacer este fin de año? Vamos a regalar, hacer una colecta, ¿sí? Sí, de juguetes, ropa, lo que ustedes de corazón quieran darnos. Tenemos de aquí al 20 de diciembre, estamos a 1 de diciembre, amigo Dairo. ¿Algo que quieras decirle a todas esas personas, pues, para que se motiven a donar? La verdad, lo que quiero decir es que prácticamente donen lo que ustedes gusten, de corazón. Nosotros prácticamente no lo hacemos así de mal uso, al contrario, lo vamos a hacer de corazón y queremos hacer felices a las personas, a las, esos necesitan, pequeños más que nada. A los niños que pues están sufriendo, la verdad, seamos sinceros y sabemos todos que pues estos dos últimos años han sido de lo peor en todo el mundo, escasez económico, crisis, en todo, todas las familias han sido afectadas por esta pandemia, por este virus, y pues nosotros queremos apoyar a las personas más necesitadas, a las personas vulnerables, salir este 25 de diciembre. Si ustedes gustan donar pelotas, juguetes, ropa, o todo que sea en buen estado, nosotros recibimos todo lo que sea, pero de corazón. Igual por ahí estaremos poniendo una referencia bancaria para que ustedes nos puedan hacer una transferencia, un depósito. Sí. Igual coméntanos, compa, ¿qué estaremos haciendo para impulsar esta pequeña fundación? Pues nosotros lo que vamos a hacer es una pequeña rifa de una bocina. Una bocina. Y pues ahí poder, más cositas. Ajá. Para poder más que nada, prácticamente aportar económicamente a la fundación. Para pues ahora sí que regalarles una sonrisa de esos pequeños que la verdad lo necesitan. La verdad, está muy fácil esta rifa, está muy sencilla, muy práctica. Ustedes pueden adquirir un boleto por tan solo, ¿cuánto? 15 pesos, pesos, la verdad, es una oferta. Ustedes a cambio se pueden llevar una bocina para disfrutar en este diciembre de las fiestas, sí, de todo. Pero igual no lo hagan con la intención de ganarse la bocina, la verdad nosotros lo hacemos con la intención de pues sumar económicamente y apoyar a las personas que sí lo necesiten este 25 de diciembre. Si te quieres sumar, puedes buscarnos en nuestras redes sociales, el Compa Recio en Facebook, José Guada, José-Guada61 en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Y Dairon Hernández. Así que ustedes háganos llegar un mensaje, un inbox allá en nuestras redes sociales, y pues nosotros los estaremos atendiendo. En donde pueden hacer sus donativos, igual ahí mándenos un mensaje si ustedes están interesados y ya nosotros les estaremos dando más información. Y les contamos un poco de las experiencias malas que pues las personas pueden llegar a pasar. Cuéntanos un poco, Remy. Las experiencias malas pues son a veces en fiestas decembrinas que personas pueden llegar a perder familiares, ya sea por enfermedad, por esta pandemia que ha estado pasando, que fue la del COVID-19, que bueno, estos dos últimos años. Y pues se sentiría bonito que igual llegaran a apoyar personas que tal vez no conoces o tal vez sí las conoces a través de redes sociales, pero que te puedan llegar a apoyar, no sé, quizás tal vez económicamente, alguna despensa, un juguete para los niños y cosas así. Pues se sentiría muy bien de la parte de ellos, se sentirían bien, nosotros también bien, de que estamos apoyando a gente que tal vez sí lo necesita. Y pues nosotros contentos de hacerlo. La verdad, yo también, unos recuerdos que tengo de mi infancia, pues a veces que en lo económico no estamos tan bien, y un detalle de más, un recuerdo que podamos darle a estos niños en diciembre sería un gran recuerdo, ¿no? Que grabaríamos en su vida, en su infancia. Sí, a lo mejor sus padres no tienen tanto recurso económico para poder sostener su familia, regalarles algo. Y pues nosotros queremos hacer esto para alegrar las calles de Huejutla, alegrar a los niños. Y lo hacemos con toda la humildad, de todo corazón. Y espero que se puedan sumar a esta gran fundación Recio. ¿Algo más que nos quieres comentar, compadre? No, pues que de verdad, si gustan de todo corazón donar algo, lo que ustedes gusten, pues será bien recibido. Y pues nosotros nos encargaremos de hacer lo posible para ayudar a las personas en estas fechas decembrinas. Así que recuerden, tenemos del 1 al 20 de diciembre para empezar a recolectar todos los objetos, ropa, como les decía, juguetes, lo que ustedes puedan de corazón, donativos en buenas condiciones. Y espero que sí se puedan sumar y hagamos un gran cambio en nuestro municipio, en nuestra ciudad, Huejutla de Reyes Hidalgo. Y sí, que se vea esa intención de nuestros hermanos huejutlenses hacia las personas que en verdad lo necesitan.
así que veníamos bien despacito, pero mejor le dimos bien recio. Y así que súmate a esta gran fundación, que el 25 de diciembre queremos estar regalando sonrisas en nuestro municipio Huejutla de Reyes Hidalgo. Gracias.